Hola amigos de Televid, bienvenidos una vez más a un nuevo despertar. Te invito para que juntos oremos, para que pongamos en manos del Señor todas esas situaciones que nos están atormentando, que nos angustian, que nos quitan la paz, en fin, que hoy el Señor se derrame en gracias y en bendiciones de manera especial sobre ti que te estás conectando a esta hora del día a un nuevo despertar. Vamos a orar, vamos a disponernos para abrirle el corazón a Dios, la mente a Dios y que sea Él quien nos oriente a lo largo de todo este día. Señor Jesús, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por esta nueva posibilidad. Gracias Jesús por todas las bendiciones que de ti recibimos. Y quiero hoy de manera especial orar por tu necesidad, por esa situación personal, familiar, laboral, que te está angustiando, que te está quitando la paz. Quizás una situación económica apremiante, tal vez un problema en tu familia, con tus hijos, con un compañero de trabajo, o a lo mejor la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, en fin. Que Dios nos bendiga a todos en este día, que Dios nos ayude a ser todos los días mejores y de modo muy especial a no perder la paz, la tranquilidad y a no perder las ganas de seguir luchando. Amén. Buenos días, mi adorado y amado Jesús. Te doy gracias por un día más de vida, por poder volver a ver el sol y la luz del día. Mil gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y mis errores de mi alma. Confío en ti, oh buen Jesús. Me arrepiento de todo corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento. Te pido que me acompañes en cada paso de mis actividades que tengo planeadas, en mis proyectos, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, y te pido que me cuides de los peligros y de la maldad de alguna persona. Cuida de mis hijos, escóndelos del enemigo que quiera hacerles daño, engañarlos, mentirles, alejarlos de ti. No lo permitas, Señor. De las tempestades de la naturaleza, protégenos, Señor. Mira que cada día son más frecuentes y causan severos daños. En este nuevo día quiero ser mejor persona y tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi pareja, a mis hijos, mis amigos, a las personas que me encuentren en la calle o en cualquier lugar a donde yo vaya. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a vivir este día como si fuera la última vez que mirara a mis seres queridos. Como si fuera el último día de mi vida. Ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio. Dar una sonrisa al que esté triste. Amar al que no me ama. A levantar al que está caído. Ayudar al necesitado que me encuentre hoy. En este nuevo día, quiero ver lo positivo que hay en mí y desechar lo negativo. Para eso, ayúdame, amado Jesús. Amén, amén, amén. Y quiero aprovechar este nuevo despertar para hacerte una pregunta, y una pregunta que será el tema a desarrollar en este programa espiritual. La pregunta es esta: ¿Por qué? Mientras uno más se acerca al Señor, siente más la tentación. Miren qué pregunta tan interesante.
Y eso ustedes me lo dicen y me lo repiten todos los días. Padre, pero es que yo estoy tan cerca de Dios, Padre, desde que me acerco a Dios, desde que voy a misa, Padre, más me llega la tentación. Bueno, vamos a tratar de discernir este tema. Y vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento, el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versos del 1 al 6. Escucha la palabra, es para ti a esta hora del día. Hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba. De hecho, ya ahí está la respuesta. Hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente. No te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Pégate a él, no lo sueltes y al final serás premiado. Acepta todo cuanto te sobrevenga. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza. Confía en el Señor que Él te ayudará. Espera en Él y te enderezará el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿por qué somos tentados cuando nos acercamos más a Dios? Mira lo que dice la palabra, prepárate para la prueba. Cuando tú te decides seguir a Jesús, seguir a Cristo, que Él sea el primero en tu vida, prepárate para la prueba. 1, 2. Pero a pesar de eso, de la prueba, mantén el corazón firme y sé valiente. No te asustes cuando te sobrevenga la desgracia, pégate a Él, no lo sueltes y al final serás premiado. ¡Qué palabra tan bonita! Yo no sé tú en este momento qué prueba tienes. Yo no sé qué problema te está angustiando y te está quitando la paz. Yo no sé cuál sea hoy tu tribulación, tu asunto personal, familiar, laboral. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y tenlo presente y ten la seguridad que Él está ahí contigo, que Él te está acompañando, que tú no estás solo. Y por eso tienes que ser valiente. Por eso te tienes que pegar a Dios. Por eso no te puedes soltar de Dios, porque Él es quien te sostiene. Y mira qué tan bonito esto. Acepta todo cuanto te sobrevenga, porque el oro se prueba en el fuego. Sí. Cuando uno pasa por la prueba, uno crece. Cuando uno pasa por la prueba, uno aprende. Cuando uno pasa por la prueba, uno toma conciencia de lo que es. De manera que, invitación número 1, no te desanimes. No tires la toalla, pégate a Dios, Él te sostendrá. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Feliz y santo día para todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día.